Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like. Hola amigos de YouTube, bueno, hoy les enseñaré a hacer un intro sencillo y fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener Camtasia Studios 8, porque también se lo vamos a hacer. Y va a esta página, que se los dejaré en la descripción del video para que aquí bajen los bloques. Aquí tomamos de distintos. Por ejemplo, ya, voy a tirar este, lo abro, entonces se recarga, bueno, aquí le dan en download para descargarlo. Salen dos opciones como Download Kitchen File Mod y Download Windows Media File WMV. Y dan aquí en WMV, en este de aquí, en Download. Y directamente se irá a descargar, como lo ven aquí. Este, bueno, yo ya lo tengo. Yo como ya tengo unos loops, ya no los voy a descargar. Así que lo voy a conseguir. Bueno, ya que tengan esto descargado, van al Camtasia Studios 8. Como verán, ya tengo yo la voz. Este, vean en Import Media y buscan el app. Pues yo ya la abrí y la arrastran a la línea del tiempo. De ahí, por ejemplo, yo agregaré mi logo. Lo cambiaré de tamaño. Bueno, pues por ejemplo aquí ya tengo la imagen. Como ven, se ve eso. Lo voy a quitar del tiempo, lo cambié todo lo que me envió. Y por último, nada más seleccionamos la canción. Por ejemplo, aquí tengo una. La muestra ya también el tiempo. Solamente la recortamos porque queda la medida de la del intro. O no. Y debería ser. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Send for them up. Ooh-wee. Awo. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. How we ablaze the. Pues eso sería todo. Esto fue como hacer un intro fácil y sencillo. Y pues, eso fue todo. We must up the bass, turn up the bass and make some sound, why run? And we will end your week just like a Sunday. No olviden suscribirse, recuerden que soy Raxer0098. Saludos y no olviden suscribirse.